Entra en su segunda vuelta. Primer bloque de contendedores. 205. Y el aro. 205. Acabo de terminar esta primera parte de. La segunda, recordamos que tiene una zona de chica. Superando ahora. 2019. Superfest. No puede ser. De día de caída. No puede ser. Levantamos. Recupera. Al compañero de la organización, realizar una nota de reconocimiento. Repartiremos de todas formas para que puedan ustedes. Nuevo pasando por la zona peraltada y el último obstáculo. Espectacular, toma la para el desarrollo de la prueba, y ahí lo tenemos ya entrando en meta en el doble contenedor. Ahí lo vemos bien limpiamente levantando demasiado la moto. Se le va, venga, tranquilidad, venga, vamos. Dorsal 39. Perfecto. De nuevo entrada en la desarrollo de momento bastante rápido, seguro. Este es uno de los puntos clave, la entrada. Regresando. Vamos allá con las parece para entrar en el último tramo. Segunda vuelta ya. Vamos a ver cómo desarrollamos. De nuevo el doble neumático Tetris. Estamos ya en el final. Vamos, que no nos pueda los nervios. Todo recorrido, vamos a ver en qué tiempo consigue cerrar. Participación en ese super test nocturno. Doble escalón de contenedores que repite enseguida.
zona de piedras. Vamos ya por la última batalla. Y empezamos a plantear salida de una zona y entrada en otra, como viene a pasar, por ejemplo, aquí. En el doble neumático para entrar enseguida, prácticamente de forma inmediata, en el Tetris de árboles. Claro, ahí. Vamos. Dorsal 26 en pista, primera vuelta para Josep García. Tetris. Cristóbal Guerrero entrando ya en el último tramo. Es nuevo. No veo tiempo. No veo. Hay tanto único que no veo ni el tiempo. Ahí va. Con un poquito de más. Enric Francisco. Emocionante la prueba de esta noche. Supertest nocturno. Y entrega el premio al primer clasificado en el gran primer supertest nocturno, super enduro, gestesa ofensa en Guadalajara. Es 2019, puntuable para el Campeonato de España, por supuesto. Y el domingo...